Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyarañe'e en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandeyarañe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyarañe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento y estamos con el libro de Josué en estos últimos capítulos. Estamos en el capítulo 23-24 y aquí tenemos el discurso o los discursos de Josué. Son los discursos de despedida de Josué. Las palabras de 21-43-45 habrían sido un buen final del libro, como nosotros habíamos dicho anteriormente, ¿se acuerdan? En nuestra introducción que ya hicimos sobre este capítulo, que hay una conclusión general aquí. Así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron. El Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. Ni una sola de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. Este es el final, ¿verdad?, del libro. Evidentemente que el libro llegaba hasta ahí, ¿verdad? Pero después, ciertamente, tenemos un resumen solemne de en el capítulo 23 y 24 de este discurso de despedida que está haciendo Josué. Así como Moisés también, ¿verdad? Ese gran discurso que es el discurso de la despedida general, así también Josué realiza esta despedida. Lo que nosotros encontramos en el capítulo 22 es imprescindible en la estructura global de la obra. ¿Qué ocurrió con las tribus de la Transjordania? Porque si no, quedarían en la nebulosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué había sucedido? Porque antes se les pedía, se les decía, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Van a ir o no van a ir a pelear, a luchar? ¿Quiénes son los que van a conquistar? ¿O estas tribus se van a quedar simplemente de esa parte de la Transjordania, más allá del Jordán? Sería la Transjordania. Pero supone una bajada, ¿verdad?, de esta tensión que puede existir. Aquí entonces sabemos qué pasa con las tribus de Rubén, de Gad y la mitad de Manasés, las tres tribus que quedan de la parte de la Transjordania. Por otra parte, también el que está leyendo y el que está siguiendo esta historia de la Biblia está acostumbrado a los grandes personajes que pronuncian sus discursos. Aquí vamos entrando entonces en estos dos discursos, estos dos capítulos, capítulo 23-24, y así lo hacen, por ejemplo, Jacob en el capítulo 48 del Génesis 49. José también se despide, él también hace su discurso en el capítulo 50 del 22 al 26. Moisés también
hace su discurso, en el capítulo 33. Aunque todo el Deuteronomio es un gran discurso de despedida, que ya sabemos, de Moisés. David también hace su discurso de despedida, 2 Samuel 23, 1-7 y 1 Reyes 2-1-9. Y entonces no extraña que Josué también se despida del pueblo y las autoridades antes de morir. Vamos a mirar un poco en el Génesis capítulo 50, 22. Aquí encontramos uno de los discursos. Aquí es José, ¿verdad? Del 50, cuando ya estamos terminando, cuando José está por morir. En el capítulo 50, del 22 al 26. Dice: José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió 110 años. Allí pudo ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, también nacieron sobre las rodillas de José. Al final dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego hizo prestar un juramento a los hijos de Israel diciéndoles: cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos. José murió a la edad de 110 años. Fue embalsamado y colocado en un sarcófago en Egipto. Bueno, esta es la despedida y después al final José, que se muere. Estamos en el capítulo 50 del libro del Génesis. Y así tenemos también los otros discursos. En este caso tenemos el discurso de Moisés. Estamos en el capítulo 33 del Deuteronomio. Aunque todo el Deuteronomio es un gran discurso de despedida, decíamos nosotros. Pero aquí Moisés entonces se despide del pueblo, se despide en el capítulo 33 del Éxodo. Vamos a mirar un poco, ¿verdad?, antes de partir. Él, de nuevo, a pesar, como estábamos diciendo, que esto orden de partida y advertencia en el Deuteronomio, ahí, porque todo esto es un solo discurso, el discurso de Moisés. Le llamamos las bendiciones de Moisés. Esta es la bendición con que Moisés, el hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Antes de morir. Con una bendición, entonces Moisés se está despidiendo del pueblo. El Señor vino del Sinaí, brilló sobre ellos desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó a Meribá de Kadesh, desde el sur hasta las pendientes. Él ama de veras a los pueblos, todos sus santos están en sus manos. Ellos se postran a tus pies, cada uno recibe tus palabras. Moisés nos prescribió una ley que es la posesión de la asamblea de Jacob. Y hubo un rey en Yeshurún, cuando se reunieron los jefes del pueblo junto con las tribus de Israel. Que viva Rubén y no muera, aunque sus hombres sean pocos. De Judá dijo lo siguiente: escucha, Señor, la voz de Judá y reintégralo a su pueblo. Él se defenderá con su mano y tú serás una ayuda contra sus adversarios. Dijo acerca de Leví: que tu tumín y tu urín estén con tu hombre de confianza, el que pusiste a prueba en Masá, por quien litigaste junto a las aguas de Meribá, el que dijo de su padre y de su madre: no los he visto, el que no reconoció a sus hermanos e ignoró hasta a sus propios hijos, porque ellos observaron tu palabra y mantuvieron tu alianza. Ellos enseñan tus normas a Jacob y tu ley a Israel. Hacen subir hasta ti el incienso y ofrecen el holocausto en tu altar. Bendice, Señor, su valor y acepta la obra de sus manos. Castiga las espaldas de sus agresores y que sus enemigos no se levanten más. Bueno, y así va pasando uno a uno, entonces todo el capítulo 33. Pero como decíamos, el de Moisés, prácticamente todo el libro del Deuteronomio es un gran discurso. Nosotros habíamos estudiado, decíamos, cuatro grandes discursos, pero
en síntesis es un solo discurso, ¿verdad? O sea, dividido en cuatro secciones. Entonces es importante que sepamos que la cuestión de las despedidas no son cosas nuevas dentro de la Biblia. Volvemos enseguida con más en De Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la centralidad en la predicación de Pablo del misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. El apóstol exhorta a los gálatas a no perder de vista a Jesús en la cruz y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con él. Es un llamado que nosotros debemos acoger, abrazando la cruz de Cristo y adorándolo en la Eucaristía, donde lo contemplamos muerto y resucitado, entregado por nosotros para darnos la vida verdadera. En esa oración recibiremos el mismo don que Jesús entregó en la cruz, el Espíritu Santo. Él, que transforma los corazones y guía a la Iglesia, renovará nuestra comunidad, nos dará la fuerza para combatir el mal, es decir, todas esas obras que nos impiden ser de Dios y nos alejan en la mundanidad de nuestros deseos, esclavos de nuestro egoísmo, y nos concederá unos frutos generosos de amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno. Es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo, al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma una Eucaristía, don y acción de gracias para la gloria de Dios y salvación de la gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc prosque in saeculum. Aeterium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Historiadores y arqueólogos de universidades de Francia, Estados Unidos o Irak ofrecerán en Roma claves científicas sobre la presencia cristiana durante los primeros siglos por todo el Mediterráneo y Asia. La idea es separar leyenda y realidad. No arriveremos a delle conclusiones. El objetivo no es terminar con una lista de conclusiones. Lo que queremos es dar espacio a los investigadores de varias disciplinas que han adquirido conocimientos que hace 20, 30, 40 años no había. Los expertos estudiaron escritos y reliquias de distintas partes del mundo, desde las huellas de la evangelización del apóstol Tomás en la India hasta lugares como Tarascón en Francia, donde se dice que hay reliquias de Santa Marta. Hace algunos años se podía pensar que esto era imposible. ¿Cómo podían viajar desde Palestina hasta el sur de Francia? Ahora sabemos que había líneas marítimas gracias a la extraordinaria organización del Imperio Romano. Tendremos expertos que hablarán también de estas reliquias. Que sean auténticas o no, no lo sé, pero al menos son un testimonio de la presencia cristiana. No será un congreso para mostrar qué evidencias científicas ofrecen las reliquias, ni tampoco para estudiar cómo la Iglesia se desarrolló a nivel institucional. El objetivo es ver qué pruebas históricas hay de la expansión del cristianismo. También será una ocasión importante para poner en diálogo al Vaticano con expertos científicos no católicos, un modo de trabajar que el Papa ha pedido desarrollar a los organizadores. Los momentos previos a la llegada del Papa son instantes de gran expectación y en el aula Pablo VI se respira este ambiente.
Una explosión de alegría llenó la sala cuando llegó Francisco. Durante la audiencia, el Papa explicó que defecto tenía una de las primeras comunidades cristianas, los Gálatas. Ellos buscaban más estar seguros que cuidar una relación real con Dios. Ancora hoy, molti sono alla ricerca di sicurezze religiose prima che del Dio vivo e vero, concentrandosi su rituali e precetti piuttosto che abbracciare con tutto se stessi il Dio dell'amore. E questo Esta es la tentación de nuevos fundamentalistas, ¿no? El Papa dijo que quienes solo buscan estar seguros al final se aferran exageradamente a las normas e impiden la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Y quelli che cercano la sicurezza, il piccolo gruppo, le cose chiare come allora, vivono come allora, si allontanano dallo Spirito, non lasciano che la libertà dello Spirito entri in loro. Francisco señaló que, del mismo modo, la vida del Espíritu Santo que se expresa en los sacramentos no puede quedar sofocada por el exceso de burocracia. ¿Y cuántas veces, no? Noi stessi, i preti o i vescovi, facciamo tanta burocrazia per dare un sacramento, per accogliere la gente, que la gente dice no, questo non mi piace, se ne va. E non vede in noi tante volte la fuerza del Espíritu que regenera, que ci fa nuove a tutti, ¿no? Como consejo, el Papa recomendó leer la parte de la Carta a los Gálatas en donde San Pablo enumera los frutos de una vida de fe y los frutos de una vida terrenal. Al terminar la audiencia, el Papa anunció que bendeciría las campanas traídas por la Fundación Polaca Sí a la Vida. Se trata de una iniciativa en defensa de la vida humana desde su concepción. Las campanas se llaman simbólicamente la voz de los no nacidos y viajarán a dos países, Ecuador e Ucrania. Benedico di cuore. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyárañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyárañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyárañe Antiguo Testamento. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyárañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyárañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. El milagro es un hecho producido por una intervención muy, muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa.
Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí, no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces, es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios. O se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús
hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podía negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podía negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el Evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los doce recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Ñe, Antiguo Testamento, y estamos mirando este pasaje 23, capítulo 23, la despedida de Josué. Estábamos discutiendo y estábamos queriendo aprender Yesemimba, Eisha Baloña, presentarle y estructura. Muchos de los estudiosos nos dicen, y bueno, este es un discurso de despedida, como si fuese un discurso de despedida simplemente. Otros, sin embargo, dicen, no, tiene una estructura de alianza. ¿Será que esta no es una alianza en el capítulo 23? ¿Por qué tenemos dos discursos después? En fin, hay un poco de todo. No siempre es fácil. Lo importante es entrar, cuestionarnos, mirar para que podamos entender bien cuál es la propuesta del autor sagrado. Él ahí se añade. Y esto es importante, hacer una buena exégesis, entender, vernos. Entonces podría ser con un esquema del Berit que el autor sagrado está utilizando un discurso de despedida. Eso es para conjugar tal vez dos elementos. El pasado, por ejemplo,
el capítulo siempre 23 del versículo 3 y 5 es la victoria de Dios sobre los pueblos. En este esquema, el contenido entonces es la victoria de Dios sobre los pueblos, los versículos 3 y 5. Ahora, mira luego hacia el futuro, los versículos 6 al 8. Observa la ley de Moisés. Le dice directamente, en Yangareko, que hay ya poque, observar. Por eso, sean cada vez más constantes en observar y en cumplir todo lo que está escrito en el libro. Luego se mira hacia el pasado, los versículos 9 al 10, mira, el Señor desposeyó algo que ha pasado delante de ustedes a las naciones numerosas y fuertes, desposeyó de todo eso. Luego tenemos de nuevo el futuro, amar al Señor y precaverse de los pueblos. Amar al Señor y precaverse de los pueblos. Entonces, ¿cómo lo presenta aquí? Y directamente dice de esta manera: pongan sumo cuidado en amar al Señor su Dios. Pongan sumo cuidado en amar al Señor su Dios. Luego, el versículo 14, se cumplieron todas las promesas, es decir, lo que el Señor dice. Ya estoy a punto de irme, dice Josué, por el camino que les toca recorrer a todos. Reconozcan entonces con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola de todas las admirables promesas que les hizo el Señor ha caído en un vacío. Se cumplieron las promesas del Señor. Y termina con el futuro, que sería el versículo 15 y 16. Se cumplirán estas amenazas. Pero así, como se han cumplido todas las admirables promesas que les hizo el Señor su Dios, también Él atraerá sobre ustedes todas las amenazas hasta exterminarlos de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Hasta exterminarlos. Si quebrantan la alianza del Señor su Dios, la que Él les impuso, y van a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, la ira del Señor arderá contra ustedes y desaparecerán muy pronto de la hermosa tierra que Él les dio. Qué interesante, ¿verdad? Toda esta estructura, en pasado, recordando las maravillas, Papa Peñan de Yara Oyapo. Yandego Pesha, ¿verdad? Yandego Yane Mandu, ah, ella llevó lo mandu, amba, esa Papa Peñan de Yara, o Peñan de Recobepe, Papa Oyapo, Yandereja, ella lleva. Entonces son elementos muy interesantes. Esto también a nosotros nos inspira, no solamente a mirar qué es lo que el Señor hizo en aquel tiempo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque aquí es Josué el que está haciendo su discurso y está recordando las maravillas del Señor. En la familia como tal. Por otra parte, mirando el pasado, también se mira hacia el futuro siempre. En este caso, les pide, les exige el autor sagrado, observar la ley del Señor. Sean cada vez más constantes en observar y en cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Interesante el autor sagrado, como insiste, aquí ciertamente está en boca de Josué. Luego vamos de nuevo al pasado, como el Señor recuerda y dice, bueno, mira que yo esto he hecho para traerles a ustedes a esta tierra, para ponerles en esta situación, pero recuerden que todo esto es, he derrotado a estos pueblos justamente en función de ustedes, con esa visión para que ustedes puedan ahora luchar y vencer contra todo aquello que es egoísmo, ¿entiendan? En el fondo, pega con la ñan en boesea y lleva. La ñan en boesea y a ver cómo guerrear, cómo matar, cómo liberarse, no sé de qué cosa, ¿verdad? No. Aquí ciertamente que en el sentido teológico nos dice cómo el Señor ayuda a su pueblo, cómo el Señor está aquí. Él es el que derrota a los enemigos del pueblo, a los enemigos de nuestra comunidad. A cada uno de nosotros nos da la posibilidad para que nosotros entonces comencemos y demos pasos concretos.
Luego mira de nuevo el futuro, amar al Señor y precaverse de esos pueblos. Amar al Señor. Siempre la palabra de Dios nos indica el amor a Dios como elemento básico. Tenemos que mirar entonces efectivamente la realidad, ¿verdad?, de este pueblo que está aquí con nosotros, que nos rodea, ¿verdad? Pero somos nosotros quienes tenemos que dar ese paso entendiendo que está aquí el Señor y dar ese paso del amor, dar ese paso de movernos de acuerdo a los criterios, ¿verdad?, de lo que el Señor nos propone. Luego vuelve a mirar el pasado. Se cumplieron todas las promesas. Opeado y ponavente, mañana, ya llegue Shakwa, porque si no, nunca vamos a ser agradecidos. Nunca vamos a dar pasos, ¿verdad?, concretos en nuestra vida. ¿Por qué? Y porque justamente cuando nosotros no entendemos de esta manera el hecho de cumplirse todas las promesas, nunca vamos a ser agradecidos, ¿verdad? Porque entonces pensamos que las cosas oñeme ende a lleva, oye ya ponte, no. Aquí te está diciendo en su discurso Josué, pueblo de Israel, ya llegue Yahuagen, seamos agradecidos. Yahweh lleveme epeñan de yara, ñan de yara rupide, ñan de ñeime ginegoa, ñan de yara rupide, ñan de yareco, ñan de netana. Es la tierra prometida. Hemos conquistado, pero ¿por qué? Porque había una promesa, había un amor. Se cumplieron todas las promesas. Y luego también, por otra parte, se cumplirán las amenazas. Las amenazas de Yahvé contra toda idolatría. Pero al mismo tiempo, si el Señor está haciendo, entre comillas, esa amenaza, es justamente para que nosotros entendamos y digamos, bueno, somos nosotros quienes tenemos que luchar contra estos elementos que nos llevan por un mal camino. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yara Ñe'e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la Palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñan de Yara Ñe'e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandeyarañe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e, Antiguo Testamento, y estamos con esta teología del libro de Josué, capítulo 23. Estamos mirando los versículos 9 y 13. Aquí encontramos un pasado y futuro, como expresa el autor sagrado con respecto a esta relación del pueblo con Dios. La estrecha relación entre el Señor les ha quitado, dice el Señor, les ha quitado. Y el Señor no seguirá quitándonos, ¿verdad? Impulsa a considerar estos versículos 9, 13 como una nueva sección del discurso. Una vez que se alteran pasado y futuro y los protagonistas vuelven a ser Dios, los pueblos e Israel, ¿verdad? Porque se refiere a Israel, ustedes, ¿verdad? En general, Dios, por otra parte. En el pasado, lo que más se destaca es la acción de Dios, como siempre, ¿verdad? Fue Dios el que les liberó, Dios el que les salvó, Ñandeyara lleva en su accionar, expuesta al comienzo y al final. Los pueblos no pueden resistir. Israel vence fácilmente y el esquema es, Yahvé les ha quitado de delante, nadie resistió ante ustedes. Uno de ustedes perseguía a mil y Yahvé luchó por todos ustedes. Entonces, les quitó de delante. Esta frase es muy interesante. Es la primera acción de Dios que realiza lo anunciado. Ya en el libro de Deuteronomio 11:23. Deuteronomio 11:23 se había anunciado que el Señor les quitaría de delante. 11:23 dice lo siguiente: el Señor desposeerá delante de ustedes a todas estas naciones y así podrán conquistarlas, aunque sean más grandes y fuertes que ustedes. Entonces, el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que el Señor había dicho. Recuerdan a los pueblos fuertes y grandes y a los pueblos numerosos y fuertes siempre. Después también otra frase muy importante, nadie les ha resistido. Esta incapacidad de los enemigos que ya se anuncia también en el Deuteronomio 11:25 con una ligera variante en otros textos. Es un tema que aparece en el mismo comienzo del libro de Josué, ¿se acuerdan? Capítulo 1. Como promesa al protagonista Josué, o sea, nadie podrá resistirte, que luego se realiza en favor de todo el pueblo. Nuevo punto de contacto entre capítulo 21 y capítulo 23. Este Josué 1:5, nosotros ya habíamos visto como el Señor le había dicho, era que nadie resistirá. Porque yo estoy contigo, ¿verdad? Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. No te dejaré ni te abandonaré. Ahí está entonces el secreto, ¿verdad? Entonces nadie les ha resistido y luego se aplica a todo el pueblo. Luego tenemos uno solo de ustedes solía perseguir a mil. Imagínense. Esta entonces es la grandeza, ¿pero por qué? Y porque Dios es el que está obrando, ¿verdad? Ustedes, y bueno, con uno solo ya podrá
perseguir a 1000. La acción de los israelitas se describe como una persecución fácil y victoriosa, dando al imperfecto un sentido interactivo. Esta patente exageración, uno que persigue a 1000, carece de paralelo en el libro del Deuteronomio, donde encontramos en cambio la denuncia de que un solo enemigo persigue a 1000 israelitas porque el Señor los ha entregado. Deuteronomio 32:30. Deuteronomio, vamos a mirar un poco, 32:30. Dice que el enemigo que le persigue al el israelita, 32:30, dice, ¿cómo podría uno solo desbaratar a 1002, poner en fuga a 10,000, si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? Ahí está. ¿Cómo es eso? Babiopía. Eso es lo que aparece en el libro de Deuteronomio, como una pregunta. Son expresiones muy interesantes, ¿verdad? Pero nos está diciendo que sin la presencia de Dios, evidentemente, no podemos nada nosotros, no podemos nada. Entonces, la acción de los israelitas se describe como una persecución fácil y victoriosa, pero por otra parte también cuando nosotros, en cambio, no actuamos de la misma manera, somos nosotros perseguidos entonces por el mal. El Señor luchaba por ustedes, la otra expresión importante es, la acción es nuevamente de Dios, es Dios el que lucha, el Dios el que se empeña, recogiendo un tema que salió anteriormente. Bueno, como Él les dijo, cabe el peligro de que ha pasado, que este pasado glorioso se convierta en un futuro trágico, atención, algo que fue glorioso. El Señor que quitó de delante a esos pueblos no los seguirá quitando, y ellos, en vez de huir, se convertirán en lazo, trampa, látigo y espina. Todo depende de la actitud que se adopte ante Yahvé y ante esos pueblos. La actitud ante Yahvé debe ser la típicamente deuteronómica del amor, que implica fidelidad y obediencia. La actitud que no se debe adoptar ante los pueblos es la de emparentar y mezclarse con ellos. La amenaza que representarán los pueblos se expresa en cuatro imágenes. Lazo, trampa, látigo, espina. Interesante, ¿verdad? Cómo el autor sagrado insiste, carga las tintas, ¿verdad? El peligro siempre de la idolatría, lazo, trampa, látigo, espina. No encontramos en ningún otro texto tal acumulación, en ningún otro texto, solo aquí. Éxodo 23:33 prohíbe hacer alianza con los habitantes del país, no sea que te arrastren a pecar contra mí, adorando a sus dioses, que serán para ti una trampa. Los dioses como trampa aparecen también en el libro de los jueces, capítulo 2:3. Vamos a mirar un poco el libro de los jueces, ¿verdad? Capítulo 2, el versículo 3. Y esto sí aparece como trampa, verdaderamente. Aquí, 2 y versículo 3. Dice de esta manera. Por eso les digo, no expulsaré a esos pueblos delante de ustedes. Ellos no dejarán de hostigarlos. Ahí está. Hostigarlos. Y sus dioses serán una trampa. Serán una trampa para ustedes. Volvemos enseguida con más de Yaraneh, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yaraneh ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. San Severo de Barcelona. Son escasos los datos históricos que llegan de este santo obispo. Vivió en la provincia romana tarraconense y se le sitúa en Barcelona hacia el año 300. Durante las persecuciones del Diocleciano, Severo es elegido obispo de Barcelona, pero debe huir ante la persecución. No obstante, es capturado junto con otros sacerdotes y son hechos mártires en lo que hoy es San Cugat. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces, en ese sentido, sí, está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nos encontramos aquí con algunos de los temas importantes, ¿verdad?, que encontramos, entre ellos en este discurso final de Josué. Estamos viendo este capítulo 24 del valor histórico de esta narración. Algunos dicen directamente que son verdaderamente narraciones, pensamientos muy importantes, pero que son pre-exílicos incluso, ¿entienden? O sea que son antiguos, desde hace mucho tiempo. Otros, sin embargo, defienden y dicen que no, esta es una construcción muy reciente. El que estábamos mirando anteriormente cuando concluíamos el bloque anterior, decíamos de este gran autor, estudioso, Sollin. Este es un italiano muy interesante. Lo tuve como profesor también a Sollin, por lo menos algunos cursos así de paso. Él, por ejemplo, dice directamente que si fuese tan antiguo, entonces esto daría pie a un problema muy serio de la relación entre samaritanos y judíos. Porque si fuese de la época de la conquista, entonces con eso ellos tendrían un argumento para salvar y para decir que lo primero y lo esencial siempre fue el templo de Silo, es decir, lo que estaba en toda esa parte de Shiquén, ¿verdad? Entonces, con eso tendrían el argumento. Este es el number one, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que ahora sería Jerusalén? ¿Cómo ahora sería ese lugar donde están los judíos? ¿Entienden? Entonces, son pensamientos y relaciones
muy interesante que está haciendo aquí el autor. Entonces defiende que el relato contiene elementos de autenticidad y antigüedad ciertas, entre otras cosas, porque si fuese reciente, ofrecería a los samaritanos un argumento sobre la superioridad de su santuario siquemita. Acepta como posible la explicación de otros autores y estudiosos, una alianza entre la casa de José y otros grupos residentes en la región. En su nueva historia de Israel, justamente, él escribe, encontramos materiales anteriores al deuteronomista, pero no concreta su contenido. Solo sugiere un acuerdo. Parece interesante la noticia implícita de una instalación pacífica de Israel en la región, llevada a cabo plenamente de acuerdo con las poblaciones locales. Esta es la novedad, ¿verdad?, de Sojin, sobre todo. Entonces, claro, ¿verdad? Y entonces algunos elementos que se van colocando y nos va diciendo. Entonces el capítulo 24 nos hace pensar más bien como una cosa posterior, más que una cosa muy nueva. Y también otros autores piensan que Josué convence a las tribus del norte que terminarán formando parte de Israel. No sabemos si estaban las cuatro tribus o solo Zabulón y Isacar, las más próximas geográficamente, Zabulón, Isacar y Neftalí, que son las que tomaron parte en la batalla de las aguas de Merón. La redacción final del capítulo transforma esta perspectiva en una asamblea de todas las tribus. Otro autor, Jarosh, él coincide básicamente con otros autores en que se trata de un sermón del siglo VII, ¿verdad?, antes de Cristo. Pero le reprocha el no haber interesado por los nombres divinos en Josué, por la importancia del árbol y la piedra, que contradicen la mentalidad deuteronomista. El no captar que un sermón puede usar tradiciones antiguas. En consecuencia, cree que el capítulo conserva un recuerdo histórico de tiempos de Josué, en el que se produjo una confederación entre el clan de Josué, procedente de la Transjordania, y el clan residente de Jacob Israel hacia finales del siglo XIII. Imagínense, entonces, esto sería mucho más antiguo, ¿verdad?, según esta presentación. Pero no dice cómo se llegó desde el siglo XIII hasta el texto del siglo VII. Entonces, ahí está de nuevo la falencia, ¿verdad? Porque es muy difícil. ¿Cómo es que se llega, verdad? Si esto en el siglo XIII, ¿verdad?, y ahora tenemos en el siglo VII este texto, ¿cómo es que se llegó a eso? Ahora, otros dividen el texto en una serie de estratos, el capítulo 24, en una división. Afirma que el más antiguo está casi a los comienzos de la historia de Israel, porque el resumen histórico es al menos 200 años más antiguo que el yavista que se basa en él. Esto es mucho más de lo que el autor, por ejemplo, Noth, podría haber esperado. Otro autor, que se llama Bolim, el capítulo se basa en un documento antiguo, él dice. Es un documento antiguo ahora que tenemos nosotros, este capítulo 24. Y bueno, este documento tuvo una larga historia que quizá comenzó como el Hieros Logos, que se dice, ¿verdad? Y luego celebraba la constitución de la Confederación Sagrada de las 12 tribus de Canaán. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo esta reflexión y esta presentación. Estamos comenzando a presentar un poco la parte histórica, cómo los estudiosos interpretan este capítulo 24, que no es nada fácil, como se dan cuenta. Hay una corriente que dice que es un texto muy antiguo, que está hablando de situaciones bien antiguas. Y el segundo, que también veremos en nuestro próximo curso bíblico, son aquellos que dicen, no, este es un texto nuevo, es un texto
reelaborado que hace una síntesis, ¿verdad? En todo caso, de todo lo que ya se vino viviendo en Israel en ese tiempo. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.